Nos quedamos en el 3, quedaría el 4. Aquí está el 4. De hecho, están cortitos, dura 15 minutos, pues que dura como media hora. A ver, si no hablo mucho porque estoy comiendo. Puto, yo no me acuerdo. Estoy comiendo. Estoy comiendo, estoy comiendo. Déjame comer, tengo hambre. Tengo que asistir más horas. Y perdón por la confusión de las ruletas si siguen acá los dos tipos. Espero que no estén baneados ahorita. No sé si los habrán baneado los dos. Espero que no. ¡Bienvenidos al cielo! Si hiciste algo bueno para entrar aquí, entonces eres una buena persona y mereces bendiciones especiales. Si por alguien tú estás... Oye, pero a la verga. Yo vi que el cielo en el Jasmine Hotel no eran como también bien guarros, ¿no? El castillo se ve más bonito. Feo Cletus, ey. Soy Cletus, bienvenidos al cielo. Cletus. Si hiciste algo bueno para entrar aquí, entonces eres una buena persona y mereces bendiciones especiales. Si por alguien tú estás mal, si te quieres suicidar, te lastimas sin razón y no encuentras solución. ¡Ey, la ruleta! Para ti. Estamos por aquí, les podemos ayudar y van a prosperar. Porque llamando aquí a Querubín, te salvamos sin pensar de morir. Porque ¡no, Juli! A Querubín, no te vamos a cobrar a ti. Porque la gente brinda. ¿Y a quién cobra? Ordenar. Y sin peso tú estarás. O sea, yo sé que esto igual a todos son una empresa, ¿no? Tipo, alguna manera ganarán. Que debe ser la cosa más sucia del mundo, seguro. ¡Buen tiro, ve! ¡Dame otro, Mox! ¡Moxie! ¡Te amo! ¡Te amo! Nah, eso no sirve. ¡Siguiente! Ajá, continúa. ¡Venga, venga! ¿Tú quieres trabajar creando ridículos inventos y aparatos locos? ¡Entonces llama ahora! ¡A Wacky Wally Wack Multinerd Locas, la fábrica! ¡Donde vas a inventar y yo voy a cobrar! ¡Por favor, estoy desesperado! ¡Bingo! ¡Oh, qué buena racha, señor! Chicos, ¿también lo sienten? ¡Oh, mierda! ¿Un temblor infernal? ¿Eso es posible? ¡Cálmate! ¡No entres en pánico, Moxie! ¡No! ¡Más, yo también, si están bien chatitos! ¡Entrar en pánico! ¡Esos temblores no existen! ¡No te pongas histérico, gordito! ¡Ay, no, Moxie! ¡No deben temer! Por favor, dime que el seguro va a pagar esa pared. ¿Quién eres? Pensé que era... ¿Cómo se llama este de la serie de cartón de villanos? Pensé que era ese. ¿Qué? ¿Quién es? ¡Soy Noopty Goopty! ¡Maniático inventor de cosas locas e insanas! Podrías haber usado la puerta, amigo. No tenías que hacer este desastre. ¡Soy excéntrico! ¡Así que debo hacer cosas excéntricas! ¡Ah! ¡Este viejito apesta mundo vivo! ¿Acaso acabas de morir? ¡Sí! Hace unos momentos, de hecho, lo que me trajo aquí. Como dije, podrías haber usado la puerta principal. ¡Callada, querida furra! ¡Este es el hombre que quiero que maten! ¿No ha pasado ni siquiera un día en el infierno y ya planeas tu venganza? ¡Un hombre con esa pasión merece mi respeto! ¡Soy Blitz, la O es muda! ¿La O? ¡Exacto! ¿Cuál es el chisme, nene? ¡Blitzo! ¡Nene! ¡Blitz! ¡Oigan, ayuda! Digo, Foxy. ¿Por qué lo mataremos? ¿Qué fue lo que te hizo? ¡Estoy viendo estrellas! ¡Él era...! ¿Se puede morir dos veces? No creo. ¡Mi socio de negocios! Verán, yo solía ser alguien más joven. Sí, ¿de verdad? Mi compañero Lyle y yo éramos dueños del imperio tecnológico de Lyle Loopty Robotics. Hace unas horas probamos una nueva máquina diseñada para detener o retroceder el envejecimiento. Podríamos haber salvado a todos esos 3 trillonarios. Desgraciadamente no experimentamos en los pobres primero, como pero, seguro es como Coco, ¿no? De que mueren y pues ya no van a otro mundo, solamente desaparecen. Pues hacerlo, nos confiamos demasiado de nuestro intelecto. Pero la máquina estaba o algo en como el infierno de Avicii, de que después de morir esa vez van a un castigo eterno. ¡Ver! Cuando quisimos salir de ahí, ya era muy tarde. Al menos para mí. A la broma. ¡Ah, eres tu compañero! Y ahora ese malvado hijo de perra se apoderará de ese imperio que creamos juntas. Sin mí para compartir todo ese dinero que ganará, se convertirá en el 4 trillonario y se llevará todo el crédito. Ah, no suena algo malvado. ¡Lo es y me afecta a mí! ¡Todo se está oscureciendo! Así que ya... O sea, ¿cómo? A ver, de hecho, este me dijo que le... A ver, vale, voy a leer. A ver. ¿Verdad? A ver. A ver, a ver, a ver.
Que fue muy raro. A ver, Semi, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? André, Mutan ganó un ban de una hora. Que hables en inglés 10 minutos y que mandes un tuyo lo que quieras. MBX Coso ganó ban a alguien por un día. Oh. O sea, el MBX fue al final. Él fue al final de todo, ¿no? Oh. ¿Así? ¿O cómo? No. Primero fue MBX, seguro. Primero fue MBX. Sí. Bueno, igual primero hizo tus... O sea, aunque hubiera donado primero, primero hizo tus ruletas, ¿no? Tipo, hice tres ruletas para ti. Y ya la al final ruleta que quedó al final fue la de banear por un día. Entonces, así quedaría. Así quedaría, así quedaría, así quedaría, así quedaría. Así quedaría, así quedaría, así quedaría. Lleven sus colorados culos arriba y traigan a ese traidor. O sea, claro, a mí el primer arte que me salió fue de Mutlam. Aunque luego, pues creo que me donó MBX antes, pero como que su ruleta salió después. Y pues de él, de Mutlam, le hice tres ruletas, que pues quedó, que cayó lo que cayó. Y la última, y lo organizó Semi, sería esa. ¡Dor, hijo de perra, ¿dónde pertenece? ¡Al infierno! ¿Sabes algo, Kumpty? ¡Lupti! Claro, cierto. Si lo llegamos a matar y termina aquí en... Le debo una Mutlam. ¿Cómo termina de comer? Entonces estarás con él por siempre. ¿Cómo termina de comer? Créeme. Lo espero con ansias. Ya estoy mejor. Vaya, me pregunto quién vive aquí. A su derecha verán el hogar del famoso inventor Lyle Lipton. ¡Adelante, chicos! ¡Matemos a un rico! Ahora podrán ver a... ¿Pero no que se podían camuflar? Es acosadores que intentarán cometer un homicidio. Estas cosas le pasan a los famosos todo el tiempo. What the fuck? Wow, esa máquina le está quitando vida. No, adiós, pero... Él extraña a su amigo. Gran amor, no, venga, me dice que iba a extrañar a su amigo. Plata del mundo podrá llenar el vacío que siento ahora que este cuerpo de viejo choto ya no puede hacer nada contigo. ¡Wow, fantástico! ¡Va a ahorrarnos el trabajo! Ah, what the fuck? ¿Deberíamos entrar y atarla por él? ¿Se va a matar? ¿Pero no es que va a ser millonario? ¡Querubín! ¡Los amo, querubines! ¡Oh, Dios! ¡Ahora me acechan unos feos niños huérfanos! ¿Por qué? ¿Quién carajos más... son esos? ¡Oh, no! Señor, creo que son... ¡Somos querubines, señor! ¡Odio a los apestosos inmundos niños huérfanos! Vamos a convencerlo de que no se suicide, señor. Lo bendecimos, en nombre de todo el cielo, y aquellos beneficiados por sus grandes avances tecnológicos. ¡Oh, claro que no! ¡Tráigame! Lyle Lipton, nosotros... opinamos que debería continuar con el proceso de autosuicidarse. ¿En serio qué esperas hacer con todo ese dinero ya siendo viejo y sucio? ¿En serio lo preguntan? Podría compartir su fortuna con el resto del mundo. Podría ayudar a miles. Y no va a querer eso el tipo. No va a querer eso. ¿Cómo pagar escuelas y hospitales nuevos? Solo déjenme morir en paz. Oh, parece que quieres un poquito de ayuda, amigo. Moxie, ¿qué pasa? Pero los querubines no se contratan, ¿no? Tipo, solamente van y ya está. Vas a ofrecerle. Vale, tú. No nos contrató. Rifles de asalto, ballesta, arco, Thompson, la clásica escopeta, revólveres en tres colores, motosierra, katana. ¿No les hará caso? Aún hay muchas razones para vivir, señor Lyle. Sí, claro. Seguro hace meses no sale de la cama. La vida es hermosa, no importa la edad. Y lo vamos a demostrar. ¡Sí! ¡No! Mira esto, Lyle. La naturaleza que Dios nos regala es algo hermoso de ver. La naturaleza que no pude ver porque está postrado en la cama. Sin importar tu edad o riquezas. Si se quita la vida ahora, se perdería de todo esto. ¿Vas a creer toda la mierda de un bebé y la oveja que se monta? ¡Eso es tan inapropiado! ¡Hazte coger, ¿quieres? ¡Cómo sea! ¡Escúchame a mí! ¡Otro gran genio! La naturaleza puede ser un poco cruel. ¡Oh, no! ¡No! ¡Se
¡Eso es suficiente! ¡No puedo! ¿Y ahora qué? Había visto que están cogiendo, bajé la mirada para comer, subí y estar muerto. ¡Muchas más ganas de morir que antes! El leñador nada que ver. A la verga. Vayamos a otro lugar. Ey, bonita foto de perfil. Match. ¿Quién para match, chicos? Vayamos a otro lugar. ¿Quién pasa match? Yo. Pero ay, por Dios, ¿dónde me trajeron? Déjenme perecer. Queremos mostrarle otra razón para seguir viviendo. La sonrisa de los niños. ¡Guau! Miren a todos esos tiernos parásitos. Su felicidad emana de su inocencia, aún no corrompida por la adultez. Y su existencia clase media es algo tan simple que es inspirador. Muchas gracias por mostrarme esto. ¡Oye, pendejito! Pero, ¿no los odiaba? ¿Acaso quieres saber en qué te sentaste? Este lugar tiene una baranda adolescente tratando de exponerla. ¡El parador de los enamorados! Estamos aquí para que recuerde una de las más importantes alegrías de la vida. ¡Plata! ¡No! ¡Amor! Nunca antes me he enamorado. Debe ser algo muy lindo. ¡Verga! Aún hay tiempo, señor. Pero si se enamora, él va a tener como sugar. ¡Buen intento, mi ciela! ¡Adolescentes Cornis! ¿Quién intento, mi ciela? ¡Con este vejete! Oh, ¿saben ustedes? Por plata sí serían. Tan crueles. Solo intentamos ayudar a quien lo necesita. Ay, porque ustedes tres son tan superiores. Solo porque nosotros queremos que un egoísta, tacaño, autoritario y capitalista se muera de una vez. Te amo, Moxie. Ya hablaste demasiado, doctor Apolo. Ciertamente, nadie lo que muestran de que sea así bueno para vivir me llama la atención. Algo en lo que todos encontramos tranquilidad, entretenimiento y razones para vivir. ¿Y cómo arruinamos esto? No podemos, no hay ni plata, una sola plata, cosa sí. mala sobre la ópera. Es la verdad. A menos que hagamos esto. Pero los querubines no muestran plata. ¡Canta como el orto! Bueno, al menos la jodimos. ¡Es todo! ¡Ya descansaron! ¡Ustedes monstruos pasaron su límite! Solo queríamos hacer nuestro trabajo. ¡Nosotros también! ¡Basta! ¡Salvaremos la vida de ese viejo puto, así lo quiera o no! Pues alguien quiere que el viejo muera, ¿ok? Pago por adelantado y lo gasté todo en esto. ¡Así que tiene que morir! ¿Qué es eso? ¡Ustedes son unas bestias tan desagradables! ¡Su especie no es más que una molestia para los muertos que les temen! ¿Y ahora quieren meterse en la vida de los humanos? ¡Igual que tú! ¡Así que por qué no te callas, no posta perra presuntuosa con pecho plano mediocre! ¡Mira, coño, es humano! Empieza a tener sentido. Hay que valorar la vida solo porque tenemos una. Es algo precioso. Si criaturas fuera de este mundo ya les... ¡Ando espectáculo! Todo el mundo... Ah, vale, no están desnudos, me asusté. Hago tanto en salvarme. Eso significa que mi vida tiene valor. Suicidarme no puede ser la respuesta. Además, sigo teniendo plata. Puedo comprar lo que quiera. ¡Ya no tengo ganas de morir! Pero es tan fácil contra que ellos le quiten un balazo. O ellos no pueden matarlos. Tipo, tienen que hacer que él se mate. Tipo, si él le dispara y ya está.
No, espera, ¿se movió? Ahí está. Vaya, no murió. Vaya, no murió, miren, no murió. ¡Qué curiosidad! Hicieron el trabajo por nosotros. ¡Oh, por Dios, oh, por Dios, oh, por Dios! ¡Tranquilízate, Colin! Y no te atrevas a usar el nombre de Dios en vano. ¡Esto aún no acaba! ¿Se murió? Sí, lo lamento, Cletus, pero me temo que sus acciones provocaron la muerte de un humano. Parece que no pueden volver al cielo, así que no. ¿Qué? Sí. ¡Verga! Lo siento, pero no. ¿Acaso hay algo que podamos hacer? Es que no. No, no, no. No, no. Pero... van a volver a aparecer, supongo, ¿no? Como enemigos. ¡No fue nuestra culpa! ¡En serio, fueron ellos! Como sea, lo siento, chicos, pero son las reglas, ¿saben? ¡Bye! ¡Los baneados del cielo! ¡Esperen! ¡Pero! ¡Los botaron del fandom, pobrecitos! Bueno, el viejo no quiso morir y lo matamos, así que fallamos. Gracias a los putos querubines, quizás ya esté en el cielo, así que... es una pena. Todo lo que el cliente quería era vengarse de su socio de negocios, y ahora los dos estarán separados y ahora sufriremos las consecuencias de haberla cagado. Señor, ¿cuándo se lo dirá al cliente? Oh, ya le envió un mensaje. Estaremos bien, los mensajes no enojan a nadie. Oh. ¡Liz! ¡Lucy! Podemos explicarte, yo iba... ¿Lion Lipton? No lo murió. Entiendo. Creímos que subió al cielo. ¿Al cielo? Querida, no haces millones en avances tecnológicos sin haber experimentado antes en un par de turros. ¡Oh, tonto, desquiciado, hijo de perro! Ah, de hecho, pensé que si estuviera en el mismo infierno cielo, subiría. Gracias por reunirme con mi mejor amigo. La única pregunta ahora es qué podrían hacer dos genios inventores de la robótica ahora que estamos en el infierno. ¿Acaso alguien dijo inventores? Soy Wally Watford. Ay, ¿y ese tipo? Y busco nuevas. Bueno, apareció al principio, pero me olvidé de él. Muy olvidable. Digo, emplear. ¿Pueden dejar de romper mis paredes? ¡Moxie tendrá que reparar toda esta mierda! ¡Moxie! Ya cálmate, Moxie. Si me sigues besando el culo, acabarás adentro. ¡Santas bolas! Primero lidiamos con bebitos celestiales y ahora esto. ¿Verdad? ¿Podría decirse que estás muy cansado de todo esto, Blitzo? ¡Lárgate! ¡Te veo todo acá! No estaba tan mal. ¡No, en serio! ¡Sal de mi puta oficina! Eso de ahí no sé quién es, man. ¿Realmente apareció de la nada? No, ¿ya acabé la primera temporada? No creo, ¿no? Tengo. Ah, sí, como que al lado no aparecía el 5 y dije, a la verga. Acabé la temporada, man. A ver, no, yo supongo que los bebés sí servieron un poco de canon. La categoría, güey. ¿No está en Yoshaten? Discúlpame por adelantarme. Man, me cae muy mal el Stolas. Literalmente es infiel. Solamente por diversión. No sé, no le importa ni su hija ni nada. Reunión, querida. Tengo responsabilidades que cumplir. Hater del. Hater. Cuando esto pasa, no es que quiera quejarme, pero ¿en serio tienes que reservarnos para ese evento de granja? Tengo 50 clientes nuevos. Categoría sexo, dijo. Esperando por su turno. Por más raro. Categoría arte. Que parezca Blitzy, mi grimoire es algo muy importante. Y no se supone que se lo preste a diablillos chiquitillos como tú. La cosecha lunar es un evento especial y único. Es mi deber anual exhibirlo en el anillo. Sí, son mis colores. Yo he dicho, yo soy parte de Helloa. Ya. Yo soy fan de Helloa. Se celebra con un festival mis colores. Muy adorable hecho por la gente del lugar. ¿De la era dices? Mis empleados son de allá. Yo nunca he estado allá y se me hace que se la arriman entre Blitz. Sí, es porque le gustaba a Blitz de antes y la lechuza solo se enamora una vez, ¿no? ¿Y más? Oh, ¿y por qué no me acompaña? ¿No que tiene esposa? ¿Hija? Festival. Podría reservarles un lugar especial. ¿Que se divorcie? ¡Ey! Oye, te dije que no somos guardaespaldas, ¿ok? Solo fue una vez y no salió nada bien. Les estoy ofreciendo un día libre de trabajo para que disfruten.
Me siento muy seguro en ese festival. Es lo mismo todos los años. Bueno, si me prometes que no es una especie de orgía o algo así. Sí que suena. Spoiler, como que no leas. Estoy leyendo. Además, no es como que podamos trabajar sin ese libro tuyo. Ay, perdón por tener que hacer esperar a tus clientes. Oh, al carajo, mis clientes. Sigo leyendo. ¿Qué es lo que quiere, señor? ¡Hola! ¡Qué bueno que despertaste, Mox! ¿Qué tal si Mil si tú me acompañan a esa cosecha en el Anillo de la Ira? ¿El Festival de la Cosecha Lunar? ¡Al chile, ja! ¿Silencio? ¿Tú eres hétero, yo? Ay, bueno, a mí... Estolas es mi esposo, pero él no lo sabe. Me gusta la idea. Oiga... ¿Te encanta estar con gente casada? ¿E infiel? ¿Dónde está llamando? ¿Y con hijos? ¿Cuándo no? Espérate, güey. ¿Qué pasó? ¡Ay, ya se ardió! ¡Uy, esos tipos! ¡Mamá! ¡Papi! ¡Hija! ¿Cómo ha estado mi pequeña salsita de calabaza? ¿Todo en orden, pa? Gracias por permitir quedarnos para el festival. ¡La tipa se viene pues, de cerro! No hay problema. Sabemos que ya no ganan tanto dinero desde que se hicieron independientes. Aún así, ganamos mucho, ma. Estamos bien. En serio. Como sea, seguro recuerdan a mi esposo Moxie. Ah, sí están casados. Pues eran novios. ¿Yo? ¿Cómo los tratan todos esos tornados de fuego que pasaron por aquí? Perdimos a un compañero de trabajo cuando uno de los terrores pasó por aquí. Oh, diablos. Me metí la pata. Les pido disculpas. No quería que lo recordaran, señor. Oye, cuidado. Yo soy tu señor aquí, amigo. Ah, sí. ¿Aún no conocen a mi jefe Blitz? Y a su guardia perruna. No soy solo su guardia. ¡Sí! ¡También es mi hija! Dice que lo soy. Como si merecieran saber mi nombre. ¡Qué gran placer es por fin conocer a la incubadora y fábrica de esperma que engendraron a esta talentosa asesina! No sabía que... ¡A una perra! Que la luna tenga una historia bien bonita, ¿no? De que el Blitz se la encontró a la luna en un callejón y la cuidó. Así claro bien bonito. Que sí. ¿Y tú? Blitz, ¿cierto? Es un buen nombre. Me recuerda. ¿Me estoy spoileando solito? Recuerda la guerra. Ah, nada como un poco de guerra para formar a un hombre. Y ya me caen bien. ¿Saben? No. Las guerras se ganaban gracias a los avances tecnológicos del momento. He investigado la historia de esas armas y es totalmente inspirador que, como por ejemplo, el progreso cállate, nacional Moxie. Que usa tecnología angelical haya moldeado el terreno del infierno y cómo se combate... Digo, guerra chida. Las armas hacen lo suyo. Pero un hombre no es nada si no puede arrancar la cabeza de una bestia infernal con sus propias manos. ¡Ja! ¡Tienes razón, Moxie! ¡Tienes unas manitas de bebé! ¿Tú qué te ríes? ¿Tú tienes igual manitas delgaditas? ¡Igual de ¿qué pasa, Moxie? Que tu pelín! ¡Absténgase, señor! Hablando de manos fuertes, está peor el otro. Conocer al nuevo ayudante. ¡Oye, Striker! Buenos días. Pero le quitó veo? La novia. Le va a quitar. La famosa Mildred. Tu gente me ha hablado muy bien de ti, señorita. Oh. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Ese era mexicano? ¿Quién este? Tan lejos de Ciudad Imp. Ya se cansaron de tanta independencia. Oh, no. No, el de hecho sí. Independiente no es. Ya olvídalo. Vinimos de visita por el festival. El príncipe y mi jefe. Ya apareció el peor personaje. ¿Por qué? No pasó nada de tiempo. ¡No, Dios! Milly, no me detendré si tengo que golpearte frente a tus padres. ¿Con qué jefe? ¡Oh, eres el diablillo que comenzó su propio negocio de mercenarios! Bueno, si eres bueno en algo, es conveniente cobrar. Pocos de su clase han iniciado sus propios negocios. Es impresionante, señor. Oh, ¿sí? Creo que yo... Sí, es impresionante. Así que está mi nombre es Soya Piem Piem. Yo veo un 00. Mictia 00, Mictia 00, Ark 00. Es obvio. No lo trates de ocultar, Yo sé que eres un Mictiano. No te avergüences eso, Hazte a ese tonto. Déjalo. Que no se avergüence. Tu sangre azul para que te lleve a la superficie. Es algo largo y complicado, pero en resumen, pues sí. Pero no es mi... ya sabes, nosotros... Mira, gracias a esto, él va a decir que no soy mictiano, jamás vería a Mictia. Y dice, a ver, vamos a ver qué tal es Mictia. Y ese, ¿no? Y que vea Mictia y se vuelve mictiano de verdad. No hacemos el... La transacción consta en coger y esas cosas. ¿Saben?
Deberían participar en los Juegos del Dolor. Escuché, va a pasar juegos. Eso. ¿Qué juegos? Anótame. En cada festival de cosecha hay quienes compiten por ser el más duro y más fuerte del Anillo de la Ira. Sí, quisiera competir. Y un chato. Lily, ya sabes lo mucho. Y un chato con ascendencia mictiana. Lo que te dejas llevar. El año pasado terminamos con 15 funerales diferentes. Ya lo sé, pero solo tuve la culpa de 9. Chato bicurioso. ¿Por qué esta Limei aún puede competir? Tu hermana no tiene un registro de cuerpos. ¡Claro que lo tiene! Mi cielo, sin pruebas, no hay delito. ¡Ah, sí, todos son rancheritos! De hecho, ella es una ranchera. No me suena nada ranchera. A tus hermanos y también a tu jefe, ¿por qué no? Disculpe, pero también podría apoyarme. ¿Por qué les cae mal Moxie? ¿Qué les ha hecho Moxie? ¿Qué? ¿A ti? ¡Sí! ¿Yo puedo competir o no? Claro, hijo, pero no creo que a los dramáticos sensibles les vaya muy bien en los juegos. También así en este anillo. Yo sé pelear, compadre. No más. Entonces, hombrecito, ayúdame a atrapar a ese cerdo para la cena. Simple, observa. Con esto, las balas no dañan su coraza. Tienes que abrirlo por debajo y la única forma es con ese cuchillo. Oh, claro, cierto. Lo sabía. Recuerda esto, la relación con tus suegros está en juego. No te sientas presionado, ya verás que es imposible quedar como un idiota enfrente a todos los que te importan. ¡Ahora cábalo! ¡Ay! Mox, no tienes que hacerlo. ¡Oh, por supuesto que sí! ¡Abre su panza, Moxie! Moxie, me ganas de patearlo. Ok, sí. La verdad, sí. Esto se va a YouTube. ¡Lo haces bien, Moxie! Ahí luego me etiquetas. ¡Ey! ¿Tu vaca no se marea? ¿O no? No es nada, hombrecito. Sabía que fallarías. ¡Oye, jefezote! ¿Nos ayudas a despellejar esta cosa para la cena? ¡Oh, siempre estoy dispuesto a pelársela al cerdo! ¡Ay, qué macho, qué fuerte! ¡Creo lo que venga! ¡Hombre! Eso dijo ella. ¿Quién dijo macho que... fuerte? ¡Pero qué puta matar. Dijo algo sobre mí! Andar en caballo. No dejes que te provoquen. ¡Hombre! Y oye, no necesitas ganarte el respeto de los dos. Lo harán algún día. ¡Claro que no! ¿Qué? Es verdad, ¿no? Yo participaré en esos juegos. ¿Te apuestas 10 varos a que ese flaco muere? ¡Venga, venga! Oye, ¿este quién es? ¿El campeón capítulo salió? Y ni idea. Sean todos ustedes. De la nada salió. Al Festival de la Cosecha de la Luna en el Anillo de. Todavía no juega Change. ¡Mira! Y para comenzar, tenemos al gran príncipe. Ya estoy terminando de comer. De hecho, con ese capítulo, fácil termino de comer. Va a dar comienzo a los Juegos del Dolor. ¡Qué amable, Wackford! ¡Saludos! ¿Vas a jugarlo? Pues esta opción, el Sonic Murder, el Change y el Nabolino roba un banco. Diablillos del Anillo de la Ira. Les doy a todos la bienvenida a un nuevo año en el que celebramos los frutos de su labor. Y el Bokoro que ya jugamos. Que los ciudadanos del infierno. Bueno, jugamos otra cosa, pero pues es lo mismo. No se alimentan. Me alegra mucho dar de inicio a estos juegos a los que. Ahí está mi novio. Grrr. Enfrentarán los más fuertes para probar su dominio y destreza. Buena suerte a todos. Sobre todo para ese diablillo sexy de allá. ¡Yuhu! Blitz. ¿Qué es él? Es solamente uno de Raleigh. Eso es un multimillonario. Es el rey de todo el inframundo. Sí. Mátenme. No supongo que solamente es un millonario. Es homosexual. Aparte, pues. ¡Pobre mi muchacho! ¡Hijo de puta! ¡Pobre mi muchacho! ¡Esta es la primera vez que tenemos un empate! ¡Y dos ganadores ya está de los muerto. Juegos del Dolor! Y aquí están Striker y... ¡mi querido Blitzy! ¡Solo di mi nombre ya, pájaro idiota! Muy bien, puede que tenga la ventaja física. Soy mejor en otras cosas, como cantar. Me gustaría aprovechar el momento para cantarles una canción que acabo de escribir y es sobre mi victoria. ¡Ay, pero qué mierda! Soy el vencedor.
Chicas. Güey, mi novio. Por favor, mi novio. Soy el dueño y ganador. Soy vencedor. Y siempre gano yo. Para jugar el directo, ¿por qué? Tengo un gran talento y tu solo humillación. Buena onda, ¿no? No estoy viendo el Hazbin Hotel, estoy viendo el Helua. A la Hazbin sí no puedo ver. Será divertido trabajar con él. ¿Trabajar con él? Termina la cuenta, Bobo Boy. ¿Qué? Sí, le dije que se uniera a IMP. ¿Unirse? Pero... Mox, no. Creo que es todo por hoy. Vayamos a la casa, así descansa. ¡Qué maldito! Encima, el Brick ni siquiera lo ayuda. Ni por eso es amigo. No, nunca voy a ver Hazbin Hotel. Porque no se puede. Tiene derechos. Esa es una serie de YouTube. Gracias, qué amables. Nunca voy a ver Hazbin. Bueno, creo que tiene un piloto Hazbin Hotel, ¿verdad? Que está en YouTube. Ese podría verlo. En Discord P, si no gano plata, pues no. Yo te doy, güey. No te alcanza. O sea, que puedo ver Hazbin Hotel, puedo verlo. En directo no. Imposible verlo en directo, imposible. Algo curioso. No me la juego. Sí, que podría hacerlo en Kick, como hice con Steven Universe. Pero el problema es que ya estoy organizado. Tipo, ya tengo mis horarios organizados. No me convendría, a mí me desorganizaría todo. ¡Tantos diablos! ¿Un rifle carmín único de punta bendecida, genuino? ¿Cómo? ¿Cómo carajo es que consiguió uno? ¿Por qué no me preguntas, hombrecito? ¡Mierda! ¿Por qué la tienes? Amigo, seguro ya sabes que esta arma puede matar... ¿Demonios de la realeza? Sí, eso... No me digas. Esa es la idea. Muy bien. Si bien el hecho de que poseas eso ya me preocupa demasiado, me alegra saber que mi instintivo desagrado hacia ti está justificado. ¡Vortex, ven y sálvanos! ¿No cuchillo? No, no. Solo cuchillo. ¡A la verga! Man, siempre me he olvidado el nombre de ese tipo. ¿Cómo se llama? No. Defendió a su hombre. Ah, podría matarlos, pero siento que puedo sacarle ventaja a ese payaso que llaman jefe si no lo hago. Además, no vale la pena ensuciarme por basuritas. Millie. Lo dio todo. Dio cringe. ¡Oh, Sotan! Moxie, lo dio todo. Bien. La pasé peor cuando lanzaron las flores en el casamiento de mi hermano. Pero al final atrapé esas flores y valió cada puto segundo. Solo tienes que ir allá y destrozar a ese chupapitos narigón marrón por mí. Pero no puedo abrir esa puerta. No soy tan fuerte. No uses las manos, cariño. Lo que sabes usar. ¿No sé usar mis manos? Güey, quiero una relación como claro. Millie y Moxie. Sí, sí. Yo quizá debía haberlo usado hace un momento. ¿Eh? A poco. Te amo, sí. Cielo. Pero por la... Oye, pero ¿por qué la deja ahí? Diabla. Mis queridos plebeyos del Anillo de la... Que te peguen entonces. Mira, yo... Estoy... O sea, tú estúpido y la otra inteligente. Las de Ars Goesia, sí. Procederé a maldecir la cosecha de este año con el brillo de la verdadera luna de la cosecha. ¡Hija! ¡Yo te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te dije que ese pajarraco podría mirar el cielo! ¡Disculpa! ¡Qué mierda! ¡Blades! Creí que seguías en la ceremonia. ¿Creíste que me quedaría con un montón de campesinos que se emocionan por maíz y con un búho horny en el escenario? Siento que estás decepcionado de mí. Sí. Verás, a mí no me gusta que alguien aquí... Sí le gusta. El Blitz sí le gusta. Aunque diga que no, no sé, le da cringe, le gusta. Para el único que puede llevarme a la superficie a mis espaldas. Blades, vamos.
Ya sabes que ambos somos superiores a la mayoría de los nuestros. Y puedes hacer mucho más que a un ricachón y presuntuoso Goesha. Pero elige rogar por migajas y trabajar para pecadores amargos a quien realmente no les importas. Cuando podrías estar derrocando líderes. ¿Por qué esforzarte por un negocio que está siempre en tu contra? ¿Desarrollo? Cuando podrías unirte a mí y matar lo inmortal. Empezando por el que te trata como un juguete. Eso me prende. Podríamos ser los demonios más poderosos del infierno, Blitz. ¡Wow! Eso es un discurso convincente. Lo estuve practicando. ¿Sabes qué? Claro, acepto. ¿Qué? ¡Te estabas tardando, Mox! ¡Wow! Debiste ver esa cara de estúpido que pusiste. ¿Qué? Oh. Ok, ¿qué truco, viejo? ¡Pero Mox, dispara! ¡Maldito bastardo! Son tan inútiles que ya perdieron la ventaja. ¡Puerta, Luna! Luna viene y salva. Luna viene y salva el día. Ah, ¿viste? Oh, ¡maldita sea, Luna! Pero qué lástima, Blitz. Podríamos haber formado un gran equipo. En fin. ¡En tus sueños húmedos, pedazo de mierda marrón! ¿Marrón? ¿Por qué marrón? ¿Es el racismo? Pueblo marrón. No me toques, marrón. Aún pienso que das vergüenza. Desperdicias mucho potencial trabajando para un débil. ¿Piensas terminar esa puta frase? ¿Compadre? Parásito. ¿Quién es el debilucho, perra? Bueno, aquí estoy. Quizás la próxima me atrapes. Sí. Oh. No puedo creer que te dejaras atrapar, Millie. No te criamos bien. Tuve un ataque ¿Por qué le echó la culpa a ella? ¡Furia, ma! ¡Él se me resbaló! Excusas. Eres mejor que eso, Mildred. ¿Saben? Ella me protegió. Y sí, puede que yo no sea un gran y fuerte machote. Pero Millie es suficientemente fuerte por los dos. ¿Acaso la están regañando porque la lastimó un psicópata que ustedes contrataron? ¡Vergüenza, digo yo! ¡Oh, Moxie, qué orgullo! ¡Ya hablas como todo un adulto! ¡Es tan responsable! ¡Wow! ¿Asintió? ¿Es la primera vez que te presta atención? ¡Pasa acá la escopeta! Entonces, ¿estamos progresando? ¡Oh, no! Inseminen al André. ¡Errete! No pude asesinar al objetivo en el festival. No se preocupe, madame. No volverá a pasar. Más te vale. Sabía que era su esposa. Quiero a ese maldito infiel. Sabía. Muerto. No me importa quién se obvio, es infiel. Ponga. ¡Haz que pase! De hecho, están al frente, WTF. Entendido. La próxima no se escapa. Celosa, sí, ¿no? Celoso, pero que están casados y el otro le es infiel con un tipo. Y cogen, y tienen una hija. Qué celosa es. Que me sea infiel, grrr. Aléjate, fan de Geluba. No me toques. Ok. Me quedan como 5 cucharadas. Pero, obviamente no dan para un video de Geluba que dura como 20 minutos, la verdad. No da. O lo pongo. Ay, no, tienen para mayores de edad. Oye, ¿ahora cómo lo hago para verlo? A ver, espérate. Ay, de hecho, estaba muy cerca. Lo entiendo. ¿Qué tiene esto? Tiene... Que no, Kokoro. Dios, me van a hacer volver a odiar a Kokoro. No, me van a hacer volver a odiar a Kokoro. Está pasando otra vez. Ponla porfis. Ya última. Igual pues como muy lento. ¿Y estos? Justo ahí. Esta fue la primera aparición. Definitivamente son del infierno. Esta voz me suena. Justo ahí. Esta fue la primera aparición. ¿Falló? No creo. Definitivamente. Acá está la gente que participa, ¿no? Blitz.
Pasti, Rube, Kuro, Jada, la wea, Fallo. ¡Ah, sí es Fallo! Agente 1, con razón me sonaba. Son del infierno. Deben usar este tipo de magia negra para cruzar a nuestro mundo. Y al parecer están matando a cierta gente en específico. ¿Pero por qué? Siempre nos atacan aleatoriamente por todo este país. Y no hay forma de predecir en dónde nos atacarán otra vez. Fallo iba a ser la voz del doblaje de... ¿Iba a ser... ¿Fallo a ser doblaje de un anime? A la verga. ¿Y esa es información? ¡Oh, bien! ¡Qué conveniente! ¡Shh! Recuerde, no podemos ser vistos. ¿Eric Carman o Vicky? En cuestión de maldad, Eric Carman es mucho más psicópata. En cuestión de quién me busca mejor, Eric. En cuestión... Bueno, Eric. Disculpe mis palabras, señor, pero usted está siendo el más ruidoso. Dije que callaras esos labios chupetones, Moxie. ¡Espera! Es que Fallo más tiene voz de buenos dobladores. Bueno, el Fallo sé que hacía como covers o canciones, ¿no? Tipo, él sí le dedicaba. El Mama creo que no le dedicaba, así como cosas de la voz. Pero yo, chicos, yo algún día estaré en el doblaje de Hazbin Hotel, créanme. Confíen en mí. ¡Luna! ¡Ciérralo! Cuando el... ¿Cómo se llama este? ¿Bipsibub? ¿Cómo se llama? ¿Bibibub? No sé qué es la creadora o creador. Cuando crees su tercera serie, yo voy a estar ahí. ¡Espera, doblador. No! ¡Ay, San Pedro! ¡Ahí te voy! ¡Moxie! Cuando haga Angelo a voz Z, yo seré Moxie. ¡Aléjense, zorras con traje barato! Ya quiero ver cómo se les cae el traje a los ¿y el super? No, ese no. ¿Eso es uno radical? ¡Súper radical! ¿Estos son humanos? No, no. Espera, ¿qué pasó? Estaba comiendo, me perdí todo. ¿Qué pasó? No entendí nada. Estaba comiendo bien distraído. Ok, vale, los atacaron esos tipos que parecen humanos. Ay, me por dos. ¡Pase! Ok, se mata el Moxie. ¡Huyen! ¡Aléjense, zorras con traje barato! Y lo secuestran. ¡El traje a los corporativos! ¿Eso es un radical? Super radical. Ya, ya entendí, ya entendí. Ya tengo el consenso. ¡Mierda, mierda, mierda! Pero, ¿qué hacen humanos en el infierno? Tú... ¡Mierda! ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo ahí parada? Los chicos están en problemas. ¡Ya, ábrelo! Blitz estaba usando un total de 0 eufemismos, insultos o madres. O sea, esto es serio. Y no voy a abrirlo hasta que... ¡Abre el puto portal! Yo cuando me quitan el CP... ¡Ya! ¿Cómo? Bueno, yo también me enojaría si me quitara mi caldo de pollo. No están aquí. Se cae un poco rápido. Está normal, ¿no? Huele a que se fueron por aquí. Vámonos, encontremos a ese par de idiotas. Te recuerdo que el libro que Stola le prestó a Blitzu abre portales del infierno al mundo humano. Pues así trabajan. Finalmente te despiertas, ¿ah? ¿Huh, pequeñito? Tu compañero lo hizo hace bastante tiempo. Mira, costal de mierda, requiero más para noquearme, ¿ok? Tomé muchos tranquilizadores en la universidad que abandoné y de hecho aún no me han torturado con mis pezones, así que... ¡Ah, ok! Dinos, basura demoníaca. ¿Para quién trabajas? Basura demoníaca. ¡Satán! ¿Cómo llegaste a nuestro mundo desde el más allá? ¿Por qué están matando humanos? ¿Cuándo aparecieron aquí? Ok, voy a detenerte ahí, perra. Primero que nada, recién despertamos de un horrible shock. Y me sigo sintiendo imbécil, así que voy a pedirles que nos den algo de café antes de que empecemos con esto. Quiero decir, todos obtienen café en las pelimierdas, ¿no es así? ¡Quiero algo con hielo, perra Mox! Yo quiero un cappuccino napolitano más capo que chino. Asegúrate de que no tenga más de 4 onzas de leche o los granos no tendrán la textura correcta. Y asegúrate que escriban bien mi nombre. Siempre ponen Foxy o Roxy, odio eso. Verga, Moxie, si es bien gay. Si puedes, aguanta. ¿Quién es el único que tiene esposa? Para eso, voy a pedir un venti tradicional mixto. Asegúrate de usar leche de soya con 2 shots de afogato y ristretto. También me gustaría 3 cucharadas de vainilla al mismísimo fondo y luego agreguen el café y después de ¡suficiente! Eso... ¡Suficiente! ¡No vamos a tolerar esas tonterías! Wow, me estaban dando unos escalofríos. Ahí, Mox, felicidades. Si tenemos que hacerlo, estamos dispuestos a usar métodos de tortura para conseguir respuesta de ustedes, criaturas inmundas. Cuando dices tortura, ¿te refieres a física o psicológica? Física parece contraproductiva. Tal vez te digamos algo si significa ¡cállate! El final de nuestro sufrimiento y tú no podrías saber qué es verdad. O también nos podría gustar. Y tendrían un asunto diferente que afrontar. ¿A qué te refieres con eso? Ah, eres estúpido, ¿eh? Puedo trabajar con estúpidos. A papi le gusta tontín.
Buena esa, señor. Al papi gusta todo. ¡Dejen de reírse de nosotros! ¡Sí! ¡Ustedes están a nuestra merced! Es difícil de resistir, perdón, pero considerando que nos mantuvieron hasta este punto, ¿nos han tenido atados aquí por cuánto? ¿Horas? Y ni siquiera han confirmado lo que exactamente somos. ¿Qué eres? Yo soy Virgo. ¡Ja! Moxie se parece a Marlet. Con razón me cae tan bien, ¿es cierto? ¡Oh, un chico listo, eh! Sí, es Ner. Una broma más de ustedes y los callaremos. ¿Y ya? ¡Andan cachondos! ¿Qué? ¡No estamos jugando ningún juego cachondo demoníaco! Bueno, pareciera que eso es lo que hacían ahí atrás, enfermitos. Por favor, no les dé ideas, señor. ¿Por qué no? Sé la mierda que te gusta a ti. ¡Ay! ¡No vamos a jugar a nada contigo! ¡Cálmate, uno! ¡No dejes que estos monstruos te manipulen! ¡Ey! Tendremos nuestra llamada, perra. Bueno, eso enteramente depende. ¿A quién vas a llamar? ¡Tu madre la gorda para joderla con su gordura! ¡Buen intento, demonio! ¡Su madre la gorda está muerta! No, y su madre la gorda es la máxima autoridad, ¿te imaginas? En el mundo del infierno. Eso creo. Mierda, esto se ve intenso. ¿Cómo vamos a entrar? Levántame esa ventila. ¡Siete putos quiere! ¿Qué es esta empresa? ¿Como el Área 51? ¡Ataque Loli! A la verga. ¡Rayos! Eres muy ágil para ser una anciana. Solo tengo 5 años más que tú. ¡Para de insultar a mi madre! ¡Está muerta! Ok, hey, dejémoslas aquí hasta que sientan ganas de hablar. No te preocupes, Mox. Si seguimos siendo odiosos, luego se cansarán y tendremos una chance para salir. Solo sigamos jodiendo con ellos hasta que se frustren tanto que dejen de pensar claro. Usualmente funciona. Así que los demonios quieren jugar sucio, ¿ah? ¿Eh? Bueno, sabemos jugar sucio. Sí. Solo me preocupo por Millie. Seguro ya viene en camino, estoy seguro. Ella estará bien, Moxie. Tomaría un hipopótamo de rodeo para taclear a esa mujer cuando está enojada. Nunca hemos lidiado con el gobierno de los humanos. Okay. Ella está en peligro. De comer. ¿Alguna bueno, vez casi. Honestamente te callaste sobre Millie? Siempre es, ay, ¿cómo está Millie? No puedo esta noche, me junto con Millie. Estoy tan preocupado por Millie. Y ella siempre está a 5 putos ¿Celoso? Pasos de ti, eso es patético. ¿Celoso? Eso fue bastante personal. Es verdad. No sé por qué puta razón solté mis entrañas así. Señor, están llenando el cuarto con algo. ¡Carajo! ¿Qué es esto? Creo que es una especie de versión gaseosa del suero de la verdad. Ah, ¿solo asumes que crees que eso es? Bueno, así... ¿Millie, mi wife? O... Claramente pregunta... Está casada, no tienes oportunidad. ...me algo que normalmente no te diría. Ok. Celos de... Celos no de Monks y celos de que pues ellos tienen pareja. Ellos son una pareja y él no tiene pareja. Ah, ¿Millie te la ha metido? A veces. Espera. ¡Mierda! ¿Por qué eso? Lo sabía. ¡No! ¡Tu traje es horrendo! ¡Ay, diablos! ¡Lo lamento! ¿Cómo mierda te atreves? ¡Tú tienes un gusto de mierda en música! ¡Ay, lo siento! ¿Gusto de mierda? ¿Tú dijiste que te gustaba ese musical que te recomendé? ¡Mentí! ¡Lo dejé a la mitad! ¡Tú dijiste que lo amaste! ¡Era horrible, Maxi! ¡Eres sobre feos gatos cachondos! ¡Ay, vamos, Maxi! ¡Te he dicho tantas mentiras, en serio! Esta va a ser una buena noche. ¿Qué pasa? ¡Rayos, Moxie! ¡Todo esto es tu culpa! ¿Cómo es esto mi culpa? ¿Droga? Uy. ¿Blitz? ¡No puedo pues, verte! ¿Vienes? ¡Dios, esto huele espantoso! ¿Qué es esa música? ¿Eres... ¡Lore, silencio! Ok, presta atención. ¿Es tú? ¿Es esto una broma? Porque te juro no que... ¡No hay ninguna broma, perra! ¡Hey! ¿Por qué suenas así? Porque tú, mi querida y preciada zorra, deténgase, está estrechado hasta las pelotas. ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! ¡Si no tomó drogas o LSD! ¿Pero qué? ¡Mal! ¿Cómo pasó? ¡Te culpo de todo lo...! ¿Otro musical de mierda? Con todo respeto. ¿Qué sucedió?
Mentira. Te hablo con honestidad. Me prometes que no juzgarás. Güey, sí. Yo no quiero hablar. Los musicales son God Diablo. Ya se ardió. De más, pero estoy aquí. ¿Te arde? Para empezar. ¡Ah, está bonita! ¿Qué? Esto es tan típico. Ambos podemos jugar este juego. Si tú a mí me das frustraciones, ¿pues a mí? A mí la verdad me gusta la canción es de Hello, ¿eh? Pero lo siento un poco raro. ¡Oh! ¡Lore! Lo siento un poco raro cuando dicen, no sé, cuando dicen insultos, ¿no? Como que lo siento un poco anticlimático, ¿no? O sea, es como que falta de costumbre. A ver, ¿Lore? Con alucinaciones. Uy, pero cambié de color. Simplemente sigo tus órdenes. ¡Ey! Ese dibujo había visto. No es mi culpa si tus órdenes son tan absurdas como una cama solar dejada en el núcleo que drena los poros de una ducha fresca en abril. ¿Por qué estás hablando así? ¿Qué carajo significa todo esto? Simplemente estoy hablando sata español. Es más, deberías abrir un diccionario en algún momento y tal vez podrás entender la mitad de las fibrolas cosas que seguiré hablando una y otra vez y otra vez y otra vez. ¡Cállate! Dañarme está mal. ¿Qué pasa? Y tus amigos se irán. Siempre te vas con la misma rutina que solo te deja ahí mismo la ruina. ¡Ya lo sé! ¡Esa es mi forma de ser! ¡Y eso te hace alguien que es solitario y cruel! De hecho, mi querido jefe, tú no sabes lo que haces la mitad del tiempo. Y tú dependes de mí y las chicas para cumplir. No, el Blitz es bien sensible. O sea, sí parece así fuerte, pero por dentro sí es como sensible. Cinco delirios de fantasía. Yo no te necesito a ti. Puedo hacer esta mierda por mi propia cuenta. Pero no quieres hacer las cosas solo, Blitz. Intentaste actuar solo y no funcionó como esperabas. El pájaro bufón, no me acuerdo cómo se llama, el búho bufón. Y aún así puedes alejar a cualquiera que se acerque lo suficiente hasta que se aburren. ¿Y esa? De tu manera egoísta de ser una presa de la mierda podrida. Ella no sale, es el capítulo 3. Uy, no me acuerdo haberla visto. Ah, su ex, ¿no? Que creo que sí era su ex. ¿Tienes miedo de amar a las personas, Lizzie? Yo creo que tu subconsciente está queriendo decir que simplemente no puedes tener la intimidad apropiada. Pero también tienes el antojo de hacerlo. Es más bien desafortunado, señor, considerando cómo usted trata a aquellos que se quedan con usted, así como yo. ¿Estás preocupado que también yo te abandone algún día? ¡Dejen de hablar todos ustedes, idiotas! Güey, me estoy proyectando en Blitz, basta. Dije que era Cell, lo dije Momo, no soy yo. No soy eso, dije Momo. ¡Me vas a morir sola, Blitz! Verga, pobrecito. Bueno, no puede morir. Cuéntame más. ¿Cómo es que te sientes y ya? El rechazo me asusta. El Demox está más pana. Cuéntame más. ¿Por qué Milly te la metió allá atrás? Porque eso me excita. Mejor ni estás. Yo te acepto, pero debes prometer tener valor sin temor. El mundo es tu ano, penétralo con honores. Bueno, esa parte de las canciones a mí no me gustan. Pido un momento. Puto cabrón. Ah, sí. Pero sí tengo que decir que tiene un buen ritmo. Un puto pero cabrón. Al volver yo voy a ser alguien mejor en verdad. Aunque es raro, ponle tú en Bad Bunny. También dice así como de que te voy a acochar, te voy a meter el pene. Pero acá lo siento raro, es raro. Mejor en lo que yo seré. Contigo estando bien juntos los dos. ¿Le gusta, o sea, el Moxie, Blitzo? No.
Porque, claro, supongan que era cada uno de su... De su, como, intenta de su cerebro o mente. Ahí está. Las canciones mejoran los siguientes capítulos. ¡Ey! Como el Edo-chan. Como el de From High School. Estas eran robadas. ¡Oye! Ya, pero estaban got. ¿Recuerdas lo que me dijiste después de mi primer día en la compañía? No realmente. Yo recuerdo. Me dijiste que hice un buen trabajo y que sería un orgullo trabajar conmigo. Siento que querías decirme algo más crítico, pero... Me dijiste eso porque lo necesitaba. Y ayudó. Mira, yo soy duro contigo porque sé de que eres capaz, Mox. Te preocupas mucho por lo que los demás piensan excepto de mí porque sabes que mi opinión es correcta, pero sigues haciendo un buen trabajo, ¿ok? Tú matas y disparas bien, es capaz de cosas con facilidad, puedes ser estratega y sangre fría cuando lo necesitas, y no esperes más cumplidos de mí, ya se me acabaron. Gracias, señor. Sabes mi nombre. Úsalo. Gracias, Blitz. Blitz. ¡Ahí está mi Mili! ¡Increíble trabajo, Mills! ¿Cómo llegaste hasta aquí por tu cuenta? Pérgale, Blitz. ¡Saquen sus traseros de aquí antes de que más putos aparezcan! No entiendo cómo funciona muy bien eso de transformarse en humano. Está raro. Ok, ya tuve muchas emociones por el día de hoy, chicos. ¡Vamos a joder a estos putos desgraciados! No entendí tampoco la psicología de Moxie. Me hubiera bastado entenderlo. El de Blitz sí. Él es una god. ¿Cuántas personas creen que murieron aquí haciendo esta animación? Neurograss. 3. 5. No, mucho no. No, y ahora te imaginas que esta la Bibi Boop lo hizo todo solita. O solito. ¡Max, cúbreme! ¡Sí, señor! Esa tipo hizo 25.000 frames por segundo. La real. La Bibi Boop. Esos son 25.000 frames. Pues, si la fundaron por su explotación, pues normal. ¡Fuera, hijo de perra! ¿Qué? Estoy jodidamente orgulloso de ti, Luni. Oh, adiós, cariño. ¡Cuidado! ¡Hey, Mills! ¡Hola, Blitz! Dame un segundo. Bueno, qué bonito mientras veo con los vecinos, porque técnicamente ellos no son malos, ellos serían buenos en nuestro mundo. Nah, estoy bien. ¿Qué tal algo de agua? Claro. Gracias, Blitz. No hay problemita, Billy. Eso viene tiempo de calidad con papi. Son del gobierno, igual. ¡Basta! Veo las lágrimas de los fundadores de la Bibi Boop. ¡Con cuidado! ¡Oh, Dios! ¿Por puedo qué ver su artritis aquí? ¡Son armas japonesas y del periodo Edo! ¡Hey! ¡El periodo Edo era super cool y lo sabes! ¡Diablos, tienes razón! ¡Cuidado! ¿Edo-chan? Una jutsu referencia, true. No baja, voy porque estaba viendo a Hello a vos aquí también. No me spoilen, chicos, no me spoilen. ¡Hey, Max! ¡Oh, wow! Vaya que les apuntas al pito, ¿no es así? ¡Descuida! Magma no salió en este, ¿no? O sea, salió Fallo, pero Magma no. Es que hace rato un tipo dijo de que Fallo y Magma también hacían de esto, pero no sé si Magma. ¡Sostén esto! ¡Oh, sí! ¡Me caliento a sostener esto, hijo de puta! ¡Oh, diablos! Pero cuando tú, yo ya dije, yo cuando sale a Hello a vos. Súper. ¿Todos bien? Ahí salí yo. ¡Woo!
¿Cómo estuvo eso para ser mierda demoníaca? Yo seré el hijo de Milly Moxie. ¡Oh, carajo! ¡Vamos, chicos! ¡Esta mierda va a explotar! ¿Eh? Ya, ahora sí ya terminé de comer. ¡Mierda! ¡No puedo leer con esta luz! ¡No veo un pito! Ya termina, falta mierda, poquito. Al parecer sacamos esta teta de suerte y ahora nos quedamos sin postre. ¡Ja! ¡No irán a ningún lado, demonios! Oh. ¿What? ¿What? ¿A verlos? ¿A verlos? ¡Ah, es! ¿Pistolas? ¿Quién se atreve a amenazar a mi pequeño Blitzo juguetito? ¿Quién dijo eso? Esa puerta es muy gay, André, te va a gustar. ¿Agente 2? Uy. ¡Ay! ¿Cuál es el problema? ¿Pueden poseer? Nunca viste a un demonio real. O sea, están rotos. De hecho, técnicamente no lo veían en el mundo normal porque no quieren. Ay. Estolas, espera, ¿cómo sabías que necesitábamos ayuda? Tengo mis ¿su librito? Metas, querida, ¿te encuentras bien? Estoy bien, Estolas. ¿Cómo putas? ¡Te atraparon los humanos! ¿No han tenido cuidado en la superficie? Tú sabes que si tú te metes en problemas, yo me meto en problemas. ¡Y no quieres eso! Nos tomaron por sorpresa, Su Alteza. Sí, ya puedes calmar el culo, Estolas. No va a pasar otra vez, ¿ok? Es el capítulo Pink God. Por ustedes, nadie cree en la palabra de los obsesionados con los demonios. Los ven como chiflados. Chiflados. ¡Qué tontilla palabra! Bien, ahora regresemos. Sí, por favor. Me gustaría... Eso fue lo gay. Lo siento muy tranqui. Ver al abismo infernal lo antes posible. ¡Que explote! ¿Obtendré algún agradecimiento por el rescate, Blitzy? Bueno, tienes razón. ¿Quieres coger durante toda esta noche? Claro que sí. Muy bien, pero vas a cerrar el pico que voy a usar las trampas de oso. ¡Ey, yo tengo este GIF! Por favor, en Discord. ¿Por qué lo tengo guardado? No pregunten, pero lo tengo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Finalmente. No los mataron. Pensé que los iban a matar y explotar todo eso para silenciarnos. Tenemos la evidencia que necesitábamos para ser tomados en serio. No ways. Claro, es que lo tienen todo grabado, son tontos. Nadie podrá ignorar esto. Hasta tal cual dijeron, no dejen que los humanos se enteren. Y le valió obra y se fueron nomás. Jejeje. Jejeje. ¿Geluba God?